Luego Cataleya y por último Bianca. La exacta 6-3, 504,80. La imperfecta 6-3, 550,80. Tengo que compartimos los datos del ganador. Ganada por un cuerpo y medio, perfecto. Del segundo al tercero, 17,94. Retirado el 4, favorito el 1. We'll be right back.
poquito. Estamos con Juan Gómez, se acaba de poner la challenge con Cucaracha. Cuéntanos, Juan, ¿cómo viste la carrera? Bueno, buenas tardes para la gente de Pasión Burrera. El desarrollo de la carrera fue bueno, venía corriendo atrás de Spring Painter y de Apolo, bueno, de los 100 para adelante, puse un cambio de marcha al caballo y bueno, por suerte pasamos a ganar bien. Un triunfo muy importante, Juan, para vos y para el estudio Doña Julia, ¿no? Sí, la verdad que sí, la primera challenge para el estudio Doña Julia, también una importantísima carrera para mí, que fue la segunda de 400. La verdad que muy contento, muy agradecido al aporte del estudio por la confianza que me tiene. ¿A quién le dedico el triunfo, Juan? Le dedico el triunfo a todos los seguidores del Rayo, en especial a mi familia, a mi papá, que seguro deben estar viendo, la verdad que contento porque siempre me apoyan desde Misiones. Bueno, Juan, te felicito por un logro muy importante este y bueno, te quedan más carreras, así que bueno, a seguir, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Juan. Estamos con Santiago Córdoba, se acaban de poner la charla con el Rayo. Contame cómo estás viviendo este momento, Santiago. La verdad que muy lindo, la primera Copa Challenge que corro y gracias a Dios me tocó la suerte de ganar. La verdad que muy contento. El otro día cuando hicimos la previa hablábamos que todas las carreras son distintas, ¿no? Sí, todas las carreras son distintas. Este es un caballo muy bueno y lo dejó demostrado hoy nuevamente que hay carreras que una vez se pierde, pero sabe por qué las pierde. Y hoy yo sé por qué gané. Yo sé el caballo de carrera que tengo. Felicitaciones, Santiago, por ese triunfo. Gracias, gracias. Le quiero dedicar a los hermanos Salinas, que hoy estuve hablando con ellos y ellos me dijeron bien claro, tu caballo es el mejor caballo que hay en Argentina. Y ellos lo tienen bien en claro porque ellos los cuidaron. Ellos saben bien de esto. Sí, sí, y el caballo le siente esta cancha barro, ¿no? Sí, este es el cementerio de los elefantes, acá cayeron los más grandes. No se olviden que este caballo le ganó a Americano y al Apolo ya le ganó. Bueno. Creo que acá hoy dejó demostrado qué caballo es. Felicitaciones. Gracias, gracias. Vale. Hola, Juan. Seguimos con Juan Costilla. Contanos, Juan, ¿cómo fue la largada? Sí, la verdad, Olale, la largada fue muy veloz y te cuento por qué. Empezaron a entrar todos los caballos, del uno hasta el último. Y me faltaba Emperador nada más, que estaba un chiquito negado para entrar, y una vez que entró me estaban esperando los caballos a mí. Fue muy rápida la suelta, para mí cabeció Painter adelante y ahí se vinieron todos los otros por atrás y fue un carrerón, la verdad. Sí, sí, una emoción bárbara, ¿no? Toda la gente expectante, una carrera espectacular como siempre nos tiene acostumbrado la challenge, ¿no? Sí, la verdad que sí, Ale, con vos hemos tenido el gusto de estar en todas las challenges que se han hecho. ¿No es cierto? Y la verdad que hay que felicitar a los cuidadores porque hoy se prestaron todos para la suelta. Muy manso todos los caballos. Un espectáculo bárbaro, Juan, y bueno, hay que seguir, ¿no? Porque la reunión continúa, pero esto ya fue una locura esta carrera, ¿no? Sí, yo creo que esto superó todas las expectativas. Ahora nos queda la carrera de 200 metros y la Fórmula 1, diría yo, la de 100, sin desmerecer las demás carreras que están faltando, de 500 y la de 1000. Pero de ya me parece que ha superado todas las expectativas, Ale. Una gran fiesta. Bueno, estamos con Gustavo, propietario del Rayo, luego de correr la challenge y ganar, espectacular. Contanos, Gustavo, ¿cómo viste la carrera? Y la vi bien, fue superior, pero sabíamos que iba a ser eso porque nos gustaba mucho el caballo supimos probar
hace un mes por ahí, el caballo no trabajó bien. Y nosotros a los otros caballos ya lo hemos corrido con un caballo que teníamos nosotros, que es un caballo bueno, bueno que teníamos. Y sabíamos con qué le corríamos. Y ahora este fue superior a él, por eso nos gustaba mucho. Y el caballo por arriba corre mucho. Yo quería venir, como le dije a todos, a Berija de los caballos buenos eso, y después para arriba se termina la carrera. Bueno, Gustavo, ¿qué significa para el estudio Doña Julia ganar esta carrera? Demasiado, la máxima del Tour, lo que se puede esperar. Esto es lo máximo, ¿no? Esta sí, carrera máximo, es lo más importante. La más importante del Tour, es lo más importante. ¿Con qué querés compartir la victoria? Con todos los que siempre están con nosotros, los que nos siguen. Con los vagos les tú, para mi familia, para mi papá, mi mamá, para mi hijo que no pudieron venir, para Axel, Luisana y Renzo, para mi abuela Julia que me ilumina del cielo, que por ella se llama Estú Doña Julia, y para todo, para la monta, para todos los vagos, para el doctor Mitri, para un amigo que tengo que está pasando un mal momento que se llama Ferni, para el doctor Alexi, que siempre está con nosotros, y para todos los vagos que siempre comparten con nosotros. Bueno, felicitaciones Gustavo por esta gran victoria. Gracias Ale. Y...
Escuchen, bien claro, esta copa tiene un solo dueño, que es Manolo Bonaldi. Thank you.
hermano. Que me arrugan cualquier momento, doctor. ¡Tira, hermano! Para todos ellos. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡B